Meditación para el mes solar de Piscis, del 19 de febrero al 19 de marzo. Las notas clave para el mes solar de Piscis son unidad, compasión, obediencia y liberación, que nos sirven como tema de reflexión diaria para alcanzar ese progreso espiritual que debe ser nuestra meta y afán. Hagámonos el firme propósito de fortalecer nuestras facultades para lograr la mejor perspectiva de la vida y de los deberes que la misma nos imponga. Las hermosas verdades que los grandes ministros de Dios están imprimiendo en las almas de la humanidad nos señalan que todo está ordenado en el universo para un común propósito y que el hombre es parte integrante de ese propósito. No hay vida en la cual no exista la chispa divina de Dios, por lo que somos uno con Él y con todo otro ser. Aprendamos, pues, a sentir igual compasión, tanto para el amigo como para el enemigo, ya que ambos se esfuerzan, consciente o inconscientemente, por expresar su poder y hermosura. Obedezcamos las leyes gloriosas como fueron enseñadas por Cristo, y solo entonces seremos liberados del dolor, la pobreza y la desesperación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. San Juan 8:32. Gracias, Miguel. Servicio del Templo de la Fraternidad nos acude más gente. Queridos hermanas y hermanos, una vez más nos hemos retirado del ruido del mundo material para entrar en el templo viviente de nuestra naturaleza en cónclave espiritual, como símbolo de este retiro del mundo visible. Hemos oscurecido nuestra sala de reunión. Busca la luz espiritual siguiendo las normas de las enseñanzas rosacruces. Por tal motivo, fijamos la vista con reverencia sobre la cruz de rosas mientras escuchamos el saludo Rosa Cruz. Queridos hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Un carbón no hace un fuego, pero cuando se juntan varios carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede convertirse en llama, emitiendo luz y calor. Y de acuerdo con esta misma ley de la naturaleza, nos hemos reunido aquí para que, sumando nuestras aspiraciones espirituales, podamos encender y mantener viva la llama del faro del verdadero compañerismo espiritual, que es el bálsamo de Gilead, la única panacea para las miserias del mundo. La Biblia ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelanto. Estos ángeles están por encima de todo error y si buscamos la luz en ella, la encontraremos con seguridad. Leamos algunos párrafos de la primera epístola de San Juan y de las cartas de San Pablo a los Corintios y Filipenses, cuyo tema es fraternidad. Dios es luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. El que ama a su hermano está en luz, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad, porque aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, más las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parte será quitado. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, empero, el mayor de ellos es el amor. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Pero si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos el mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, no mire cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanas y hermanos, esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo y vivir al máximo. Aquella es su definición de la grandeza que dice, aquel que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. El servicio amoroso y altruista y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso que conduce hacia Dios. El reconocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos, el compañerismo del espíritu, es la realización de Dios. Para alcanzar esta realización, procuremos siempre perdonar las flaquezas y olvidar el aspecto a veces poco atrayente de nuestro prójimo y tratar de vivir en la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye la base de la fraternidad. Ahora guardemos silencio todos y concentrémonos durante unos momentos sobre la palabra servicio.
Oración Rosa Cruz. No pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que existe, ni cantos más dulces, sino oídos para oír las melodías actuales. No pedimos más fuerza, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más amor, sino habilidad para convertir el ceño en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar su radiante presencia que nos circunda. Para compartir con otros lo que ya tenemos de valor y alegría. No os pedimos más dádivas, amado Dios, sino solamente sentidos para hacer un mejor uso de los dones preciosos que ya hemos recibido de vos. Haz que dominemos todos los temores, conozcamos todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser. Dadnos medios para enseñar la verdad que conocemos, que sea puro nuestro amor, buscando solo lo puro y lo bueno. Que podamos elevar poderosamente a todas las almas para que vivan en armonía y en luz de una perfecta libertad. Que así sea, Padre. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, al partir para volver a entrar en el mundo material, volvamos con la firme resolución de expresar en nuestra vida diaria los elevados ideales espirituales que hemos recibido aquí, para que día a día podamos ser más dignos y eficientes servidores en la obra bienhechora de nuestros hermanos mayores en el servicio de la humanidad. Amén. Que así sea, Padre. Gracias, Mari Carmen. De nada. Bueno, querido amigo Raúl, adelante, por favor. Bueno. Hemos visto entonces que el segundo cielo dice que es el verdadero hogar del hombre. Porque y ahí permanecemos, ¿no es cierto?, en el proceso post-mortem, digamos, después de pasar por el mundo del deseo, ¿no es cierto? Hemos visto ya lo que pasaba en el purgatorio, en el primer cielo. Hasta que llegamos, ¿no? Hasta que llegamos al mundo del pensamiento, nuestro verdadero hogar. Transitorio, dice, ¿no es cierto? Que no es para toda la eternidad. Mientras nuestro verdadero hogar en este periodo terrestre, en verdad, por el que estamos atravesando. Y dice que ahí, así como el mundo del deseo es el mundo del color, el mundo del pensamiento es el mundo del tono. Y ese es una vida muy, en la que tenemos ahí, estamos cientos de años, es la mayor parte del tiempo entre un renacimiento y otro, estamos justamente en esa religión del pensamiento concreto, del segundo cielo. Y allí creamos las condiciones, dice, para nuestro futuro renacimiento. Hasta nos creamos un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Es un molde mental. Cada uno de nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un arquetipo exactamente igual al que tenemos, al que manifestamos como cuerpo físico, nada más que construido de materia mental. Pero ese arquetipo está construido de acuerdo a los lineamientos, a la forma que hemos tenido en la vida previa, en la vida pasada, ¿sí?, en la vida anterior. Si hemos sido negligentes, si hemos violado la ley, no hemos vivido de acuerdo con las leyes de la naturaleza, ¿no es cierto? No nos esforzamos por ser mejores, por ser útiles a la humanidad, por haber utilizado nuestro talento individual y para ayudar a la humanidad. Si no hemos hecho eso, vamos a tener problemas. Si hemos tergiversado la verdad, sobre todo, ¿cierto?, vamos a tener problemas por el calibre mental con el que tenemos hoy, con el que tenemos ahora, es el que vamos a utilizar para cumplir el que el tipo en el mundo del pensamiento. ¿No es cierto? Cuando
en los preparativos para el renacimiento. Así que miren, lo importante que es tomar, ¿no? Tomar conciencia. Habíamos mencionado la carta esa, la carta de Mahaine, se acuerda del libro Carta de los Estudiantes, y se llama Construyendo para la Vida Futura, ¿se acuerdan? Es maravilloso, y describe realmente, construyendo, estamos en todo momento de nuestra vida, estamos construyendo las condiciones que tendremos en la futura vida. O sea, es que si la obra del hombre, el mundo celeste, no está confinada únicamente a la alteración de la superficie de la Tierra. Ese es el campo de acción de su futura lucha para dominar el mundo científico. Está también, es interesantísimo eso que estoy leyendo, dice, está también ocupado muy activamente en aprender a construir un cuerpo que sea un medio mejor, un cuerpo medio mejor de expresión. Y miren, dice, miren lo que dice acá, está en negrita, está, dice, el destino del hombre es convertirse en una inteligencia creadora. Una inteligencia, ese es nuestro destino. Convertirnos en una inteligencia creadora, semejante a quién. ¿A quién nos ha creado? Nuestro Padre Celestial. ¿Qué les parece? Nada menos, dice. Y está haciendo su aprendizaje, estamos haciendo el aprendizaje en todo momento para conseguirlo durante todo este tiempo. Durante su vida celeste está aprendiendo a construir toda clase de cuerpo, el humano inclusive. Qué maravilla, Dios mío. Realmente es este. Y después nos habla, ¿no es cierto?, de las dimensiones, hablando acá del matemático, tiene la facultad de percepción relacionada con el delicado ajuste de los tres canales semicirculares que están situados dentro del oído. Y nos habla de las fibras de Corti. ¿Se acuerdan que hablamos de las fibras de Corti? Dice que hay cerca de 10.000 en el oído humano. Y 10.000 en nuestro oído, 10.000. Y cada una de ellas es capaz de interpretar 25 gradaciones, hasta 20, 25 gradaciones de tono. Y el hombre común, que somos nosotros, no podemos captar más que 3 gradaciones por cada una de esas 10.000 fibras que tenemos. ¿No? Pero el músico dice, el músico altamente desarrollado, que tiene, como decíamos, alrededor de, debe tener, para poder justamente ejercer su categoría de música, tanto el autor, el compositor de la obra, como el director, un director de orquesta, tiene que ser capaz de tener, de captar, ¿no es cierto? Imagínense un director de orquesta que está frente a una orquesta sinfónica o filarmónica compuesta de más de 100. De 100 músicos, ¿cómo hace para captar la más mínima desarmonía que se produce? Y sin embargo la capta. Yo me acuerdo que existe el caso de Arturo Toscanini, que fue uno de los más grandes directores de todo el tiempo. Captaba él allá, y Dios mío, ¿no? La que le esperaba al pobre músico que le tocaba, ¿no? Era capaz de echarlo. Era muy severo, muy riguroso, muy. Y son de sacar texto, ¿no es cierto? Los músicos están a la vanguardia de la humanidad, realmente, a la vanguardia, por ese desarrollo espiritual. Tanto los matemáticos, ¿no es cierto?, como los músicos, están a la vanguardia, marchando a la vanguardia de la humanidad. No significa que nosotros también, si cultivamos, por eso es importante cultivar la música. La música nos ayuda justamente a desarrollar ese poquito sentido de las grandes, estamos hablando de las grandes obras de un Mozart, de un Beethoven, un Wagner,
Si tanto nos eleva, por lo menos a mí tanto me ayuda en estos momentos particulares que vivimos, escuchaba la otra día, la otra noche, por Daniel Baden va interpretando el concierto para piano número uno de Tchaikovsky, por Dios. Qué bien, qué, me sentí un poco deprimido. No saben cómo cambió mi estado de ánimo escuchando ese prodigio. Tchaikovsky para mí es uno de los playbacks, el concierto para piano, escúchenlo. Es una obra que transmite realmente una armonía que lo conmueve a uno, que lo levanta, que lo hace sentir bien. Bueno, pero no quiero entenderme más. Hasta aquí llegamos, ahora tenemos que seguir leyendo. Adelante, Osvaldo. Gracias, Raúl, muy bien, excelente. Una cosita que quería preguntar. Adelante, Carmen. Sí, por supuesto. Sí. Raúl dice que tenemos que llegar a ser seres creadores, ¿verdad? Y es verdad, porque yo también lo he estudiado en el concepto, ¿sí? Pero luego yo también he estudiado en el concepto que tenemos que, o sea, que tenemos que llegar a unirnos al todo cuando estemos en un nivel evolucionado ya total, ¿no? Que seremos parte de Dios, estaremos unidos a Él. O sea, que ya no... ¿cómo explicarlo? Estaremos dentro de Él, ¿no? Como estamos ahora, ¿no? Porque vivimos y morimos en Él, ¿no? En su pensamiento. Entonces, lo de seres creadores... Y lo de que estaremos unidos al todo, eso no me cuadra, ¿no? Porque si somos seres creadores, no podemos estar en un ser que lo crea todo. Ay, no sé, que ahora no sé cómo explicarlo. si somos seres creadores, seremos un Dios, ¿no? Un Dios, y haremos una parcelita y mira, aquí crearé yo lo que yo creo que lo que tengo que crear, ¿no? Pero si estamos unidos al final de todo a ese ser, a Dios, por ejemplo, a esa energía, entonces ya no seremos uno, un ser creador, sino seremos parte de ese ser creador. No sé. Esa es la pregunta que yo no... Ahora mismo la tenía clara y me he liado. Vale. Muy bien, Mari Carmen. Mira, lo que en mi caso te puedo contestar. Mahendel dice que en Dios existimos, o sea, en Dios nos movemos, existimos y tenemos nuestro ser. O sea, somos parte de Él, pero no somos Él, sino que cada uno de nosotros es un individuo, ¿sí? Estamos contenidos en Él y gracias al trabajo del Dios todos evolucionamos. Después, o sea, habla de que, por ejemplo, el Cristo, la labor del Cristo es construir, manteniendo la individualidad de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos, una fraternidad universal donde todos los seres humanos vamos a actuar en armonía con las leyes, ¿cierto? Tratándonos amorosamente unos con todos, sirviéndonos unos a todos. Como dice la famosa frase de Alejandro Dumas, ¿no? Que dice uno para todos y todos para uno, como los tres mosqueteros. Y dice que después de cierto tiempo el Cristo va a entregar su reino al Padre, el cual lo va a llevar a una fase aún superior, donde si bien vamos a ser individuos, todos nosotros, la unión va a trascender la fraternidad, va a ser mucho más profunda que una fraternidad, sin perder la individualidad de cada uno. Y claramente somos, por ejemplo, en la actualidad, creadores. El ser humano es un Dios creador. Y lo que estamos aprendiendo es cómo utilizar estas cualidades espirituales o poderes espirituales para utilizarlos correctamente en el servicio, no de manera egoísta como lamentablemente lo usamos ahora. No sé si esto te aclara en alguna medida o quizás no. Y si alguien más quiere contestarle, por favor. Sí, adelante, bueno, Susanita. Ya soy muy escueta porque me gusta hablar muy escuetamente en ese sentido. Y más para los temas de Dios, ¿no? Porque siempre que medito sobre ese mundo, me produce vértigo, ¿no?
Pero yo respondiendo a la pregunta de Mari Carmen, como yo lo entiendo, Osvaldo, lo has bordado con tu maravillosa poesía, me encanta, pero Mari Carmen, que la conozco, yo sé que entenderá de esta manera. Un constructor puede hacer una hermosa iglesia pequeñita, ¿no? Pero imagínate 1000 constructores juntos construyendo el mejor monumento que te puedas imaginar. Ahora, por ejemplo, nosotros en Barcelona tenemos la Sagrada Familia y vemos aquella maravilla hecha por miles de constructores, ¿no? Pues así es como yo veo que nosotros como futuros creadores estamos aprendiendo a ser mejores en construir nuestros cuerpos, en construir un mundo mejor de fraternidad, ¿no? ¿Y cómo nos unimos a Dios? Pues colaborando con la construcción de nuevo mundo, ¿no? Yo lo veo así. Lo veo muy sencillo, pero claro, igual es así un poco muy práctico una contestación. Bueno, de pie, dijéramos, ¿no? Eso es todo. Gracias, Susana. Gracias, Pablo. Gracias. Sí, lo he entendido bien, sí. Seré un constructor al lado de miles de constructores. Gracias. Hable, Alejandro, sí. Bueno, buen día. Buen día. Yo me iba al capítulo 6 del concepto, en el cual dice que Dios incluye en su propio ser incluye en su propio ser huestes de gloriosas jerarquías, de para nosotros inconmensurable poder y esplendor espiritual. Dice que estas jerarquías son el fruto de pasadas manifestaciones de este mismo ser, y también de otras inteligencias de decrecientes grados de desarrollo, hasta las que aún no han adquirido un estado de conciencia tan elevado como nuestra humanidad actual. Es decir, Dios incluye seres que van desde la omnipotencia hasta la inconsciencia. Todas estas huestes de seres están evolucionando, están trabajando para desarrollar conciencia, desde un mineral hasta lo que para nosotros es un ser de inconmensurable poder. En ese sentido, y más por ahí, ahora que vamos a llegar al tercer cielo, cuando nos encontramos en ese gran todo, uno puede llegar a tener un pincelazo, una idea, una fantasía de lo que es eso, ¿no? Porque obviamente vaya a saber cómo es verdaderamente esto que se nos pinta de esta manera para nuestra conciencia actual. Gracias, Ale. ¿Andrés? Sí, bueno, vaya a saber cómo será cada cosa según nuestra conciencia actual. Yo no sé si se les ha pasado a todos o a quienes les ha pasado, lo pueden recordar con exactitud, la experiencia de ver a un chico jugando un videojuego y darse cuenta de todos los movimientos que realiza, de todos los recursos que tiene, y luego querer hacer lo mismo. No sé si a alguien le ha pasado. No sé si alguien recuerda cuando le explicaron aquellos que manejan un vehículo, si recuerda cuando le explicaron cómo se maneja un vehículo, ¿y cómo fue cuando lo dejaron solo con el tren? Yo no sé si podemos recordar cuando vemos una película, una persecución en medio del tránsito, y nos damos cuenta con facilidad de todas las maniobras
que realiza el conductor que viene huyendo con tanta pericia, y cómo nosotros no somos capaces de hacer lo mismo, o seríamos capaces de hacer lo mismo realmente. El problema cuando estamos sentados frente al volante es que cambia mucho lo que podemos percibir y aquello de lo que podemos darnos cuenta con aquello que podemos realizar. Porque ahí tenemos que coordinar nuestra velocidad mental en el mundo real con nuestra velocidad muscular, con nuestra coordinación neuromuscular, con lo que hay que hacer, con lo que sabemos que hay que hacer, con lo que hemos visto en la película, en las instrucciones del instructor, o cuando veíamos jugar a los chicos y queremos imitar a los chicos jugando, y nos damos cuenta de que falta habilidad y que nuestra percepción del juego o de la realidad de manejar no es la misma cuando estábamos mirando y cuando nos estaban explicando que cuando estamos en medio del juego o en medio del tránsito. O sea, la percepción no es la misma. La percepción no es la misma. Entonces, cuando volvemos a mirar, si recordamos lo que hemos vivido manejando o jugando, vamos a tener una visión distinta. Y volvemos a mirar desde afuera y tenemos la visión del que está afuera. Yo creo que en un orden mucho más sutil, probablemente sea irse desde acá a los mundos superiores. Yo recuerdo haber mencionado un concepto que suelo contarle a algunas personas cuando hablo de las enseñanzas Rosacruces. Suelo decir que hemos salido de las manos de Dios, somos chispas divinas, como chispas de un fuego tenemos la misma potencialidad de llegar a ser un fuego como aquel del cual somos chispas. Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos con Dios? Que no tenemos toda la experiencia que tiene Él, entonces no nos podemos mantener cerca de Él. No nos podemos mantener cerca de su poder cuando Él está manifestándose y por lo tanto tenemos que descender para adquirir experiencia. Ya hemos visto el proceso de lo que vamos pasando después de abandonar el cuerpo físico, y pronto vamos a ver lo que sucede cuando nos preparamos para el próximo renacimiento. Pero básicamente en aquellos mundos, como esos mundos están interpenetrados entre sí y no tienen las limitaciones que tiene el mundo físico, y yo no puedo imaginarme realmente cómo son, porque estamos, cuando decimos esto, y nos estamos imaginando a lo mejor el mundo del deseo o el mundo mental. Pero hay otros más, que son más sutiles, están en otro grado de espiritualidad. Entonces, no nos podemos imaginar cómo son realmente esos mundos. Pero en esos mundos se dice que hay un sentimiento de unidad. Uno está cercano, muy cercano a Dios, porque se va acercando al mismo medio en el cual Él está. Nos vamos acercando al trono de Dios, como Cristo estaba cerca del trono de Dios. Pero no como Cristo, porque no tenemos la experiencia de Él. Estamos un tiempo allí, percibimos o disfrutamos de la sensación de unidad, y luego tenemos que regresar al mundo físico a encerrarnos en este anillo
en este anillo del nivel 1, para volver a adquirir experiencia. Y cuando quedamos encerrados en este anillo del nivel 1, nos olvidamos de aquel sentimiento de unidad, porque aquí tenemos que aprender de las experiencias que debemos aprender en este entorno, acá. Probablemente uno, digo todo esto porque tal vez uno de los aspectos de la pregunta de nuestra amiga tiene que ver con eso. ¿Por qué estamos en el mundo de la unidad, en los reinos donde todo es unidad, y sin embargo no percibimos esa unidad aquí? Porque no lo recordamos. Es lo que Max Heindel llama en Misterio de las Grandes Óperas, la bebida letal. La bebida letal que hace olvidar. Y que Siegfriedo tuvo que beberla porque era una prueba de que al olvidar él todo su pasado, era una prueba para ver si sería capaz de serle fiel a la Valquiria. Esa es una, digamos, una de las cosas que, bueno, es mi visión del tema. Gracias. Gracias, Andrés. A la Valquiria, que representa la verdad. Bien, si nadie quiere comentar algo, podemos continuar con el segundo cielo, a ver si lo podemos terminar hoy. Que sería fantástico terminar, es un tema interminable, pero por lo menos dentro en lo humilde que podemos hacer. Alejandro, te pediría por favor que si puedes leer, serías tan amable. El que la música sea diferente y más elevada que las otras artes, se comprende si consideramos que una estatua o un cuadro, una vez creado, es permanente. Estos son evocados del mundo del deseo, y por lo tanto se cristalizan más fácilmente, mientras que la música, siendo del mundo celeste, es más evasiva y debe reproducirse cada vez que la queremos oír. No puede ser aprisionada, como le demuestran las tentativas infructuosas para hacerlo parcialmente por medio de mecanismos tales como el fonógrafo y los autopianos. La música así reproducida pierde mucho de la dulzura y grandeza que posee cuando viene fresca de su propio mundo, trayéndole al alma las añoranzas de su verdadera patria y hablándole en un lenguaje de bellezas tal que ningún mármol ni ningún cuadro pueden expresar. El instrumento por el cual siente el hombre la música es el más perfecto sentido del... El instrumento por el cual siente el hombre la música es el más perfecto sentido del cuerpo humano. El ojo no es, en manera alguna, verdadero, pero el oído es perfecto, en el sentido de que cualquier sonido que oye, lo oye sin deformarlo, mientras que el ojo tergiversa muy a menudo lo que ve. Un momento ahí, querido amigo. Sí, sí. Lo que está hablando acá, bien, estamos hablando del segundo cielo, ¿no? El hogar de la música, nuestro hogar, nuestro patrio hogar, como dice Max Heindel, también está expresando el hecho de que nuestro sentido... tenemos cinco sentidos, nuestro sentido del oído es el más perfecto, o el perfecto entre todos, porque no tergiversa lo que escuchamos, mientras que, por lo menos el ejemplo que da con respecto a la visión sí puede ser engañada, y capaz que los otros sentidos también. Pero el sentido que corresponde al oído, ¿no? O sea, el sentido de escuchar, es algo extraordinario, como manifestaba hace un momento Raúl, diciendo que tenemos 20.000, no me acuerdo qué es lo que, no, 10.000, y que podemos, cada una de esas capta hasta 25 notas diferentes, ¿no? ¿Qué es? O sea, 25 por 10.000 son 25.000 cada una, y tenemos 10.000, o sea, el número es extraordinario, la cantidad de cosas que podemos escuchar a medida que vamos sensibilizando el oído es algo extraordinario, ¿no? O sea, es el sentido más perfecto. Y muchas veces uno sufre, o se escucha hablar que si se pierde la vista,
Es terrible. ¿Cómo será perder el oído entonces? ¿Cómo será no escuchar? Posiblemente que pasar por la experiencia, ¿no? O el conocimiento de eso nos dé una visión, digamos, diferente de ese punto. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto de eso? Por favor. Bien, entonces vamos a continuar leyendo, querido amigo. Bien. Además del oído musical, el músico debe también aprender a construir una mano fina y delicada, con dedos ágiles y sensitivos nervios, pues en caso contrario, no podría reproducir las melodías que oye. Es una ley de la naturaleza el que nadie pueda habitar un cuerpo más eficiente que el que sea capaz de construir. Se aprende primeramente a construir en cierto grado el cuerpo y después se aprende a vivir en él. De esta manera se descubren los defectos y se le enseña a corregirlos. Hasta ahí, Alejandrito. Yo quiero preguntarles la primera oración, donde dice, es una ley de la naturaleza el que nadie puede habitar un cuerpo más eficiente que el que sea capaz de construir. Esa pregunta es muy profunda, o sea, esa oración es muy profunda. ¿Qué está diciendo realmente ahí? ¿Que los cuerpos en los cuales nosotros nos manifestamos son 100% nuestros, o sea, lo hemos creado al 100% nosotros? A ver. Adelante, adelante, Martita. No, yo una vez escuché leyendo el concepto que depende de cómo nos hemos comportado nosotros, también nuestras fallas y todos los errores que tenemos y así podemos formar el nuevo cuerpo. No sé si estoy muy, porque no me salen las palabras correctas para entender, por eso. Dice, es una ley de la naturaleza que nadie puede habitar un cuerpo más eficiente que él sea, que el ser humano sea capaz de construir. Uno lo construye, porque vuelvo a decir que si una persona es mentirosa, seguramente que va a salir defectuoso con el cuerpo. El cuerpo va a ser defectuoso. Y bueno, yo creo que todas esas fallas que uno tiene en una vida se manifiestan en la construcción de la forma. No sé si estoy muy para el otro lado, pero es lo que entiendo yo. No, excelente, Martita, maravilloso lo que acabas de decir. A mí me haces acordar con tu comentario, te acordás que vimos hace poco, que existe en el mundo del deseo la región fronteriza, ¿no? La cuarta región, donde están aquellas personas que son, por ejemplo, que no han hecho aparentemente ningún mal, ¿sí? Han estado dedicados solamente a sus actividades de negocios o de la vida, y están también aquellos que no son creyentes, digamos, no creen en Dios, los ateos podríamos decir. Hasta cierto punto. Y que esa forma de pensar, cuando van al mundo del pensamiento, donde empiezan a construir los arquetipos de su vehículo futuro, de su futuro renacimiento, ese tipo de pensamiento dice que es cristalizante. Esos tipos de pensamiento cristalizante entonces producen una patología que también estuvimos hablando acá, que la denominó Majende como consunción y que le explicó clarito nuestro querido amigo Andrés. ¿Te acordás? Entonces ves cómo lo que estás diciendo es perfecto. Es decir, lo que nosotros pensamos, ya sea de manera espiritual o material, realmente influye en la construcción de nuestro vehículo para nuestra vida futura. O sea, que perfecto lo que has dicho, Sí. Martita. Por eso es tan importante ver la creencia, o sea, creer realmente en Dios y buscar acercarnos a Él, porque de esa manera nos estamos espiritualizando. Es decir, espiritualizando la mente para construir vehículos cada vez más eficientes. ¿Alguien quiere hacer un comentario más sobre ese punto? Adelante, Susanita. Bueno, yo quiero simplemente darle un voto a nuestro libro de cabecera que se llama Concepto Rosa Cruz Delfinus, porque esa frase que acabas de leer, que son dos líneas, es una ley de la naturaleza, el que nadie pueda habitar un cuerpo más eficiente que el que sea capaz de construir. Este es un resumen
de los capítulos anteriores que hemos estado trabajando, que es el trabajo post-mortem. Estamos purificando esos materiales que serán más eficientes y mejores para la construcción de un nuevo cuerpo. Es una maravilla este libro, porque vamos adelantando, pero va haciendo recapitulaciones, a veces de forma muy, muy, muy abierta, y a veces, como en este caso, entre líneas, ¿no? Es un resumen de todo lo que hemos estado hablando estas semanas atrás. Simplemente era eso. Fantástico, Susana, qué capacidad de intuición. Maravilloso. ¿Alguien más quiere comentar? Sí. Adelante. Con este tema de que nadie puede habitar un cuerpo más eficiente que el que sea capaz de construir. Si no lo recordamos, ya lo vamos a volver a ver pronto, porque nosotros en este descenso en la materia para adquirir experiencia, hemos aprendido a construir cuerpos y hemos sido ayudados en ese descenso por otras jerarquías creadoras. Nosotros somos una jerarquía creadora. Estamos aprendiendo y en el aprendizaje tuvimos que aprender a expresarnos en vehículos que en otros tiempos nos ayudaron a construir y que ahora se nos está dejando cada vez más solitos con este tema de construir nuestros cuerpos. No podemos decir que estamos construyendo nuestros cuerpos estrictamente solos, pero tampoco estamos recibiendo la misma cantidad de ayuda que recibíamos antes. Eso ahora nuestros errores van a ser cada vez más visibles. Cada vez vamos a tener vamos a encontrarnos con defectos de construcción que cada vez van a ser más responsabilidad nuestra. Y en este tema de la responsabilidad nuestra, tiene que ver el uso que hacemos no solamente de nuestro cuerpo físico y de nuestras emociones y de nuestras acciones, sino también de nuestros pensamientos. Porque los arquetipos se construyen en el mundo del pensamiento y lo que podemos hacer con el pensamiento en los mundos superiores depende mucho del uso que le demos al pensamiento durante nuestra vida en el cuerpo físico. El cuerpo físico es una herramienta extraordinaria. El cuerpo físico amortigua un montón de sensaciones y un montón de cosas que resultarían problemáticas de manejar si no tuviéramos en nuestro actual grado de desarrollo el cuerpo físico. Entonces tenemos que aprovechar lo más que podamos nuestra existencia en el mundo físico para aprender a obrar correctamente, para aprovechar y ofrecer nuestros mejores sentimientos a los demás y a pensar y a utilizar el pensamiento de la manera más constructiva posible. Porque tal como decía Marta, que mencionaba más temprano el tema de la mentira, el engaño, el uso inapropiado o malintencionado de nuestro pensamiento, no nos olvidemos que el pensamiento se manifiesta a través de uno de los polos de nuestra energía creadora. Así que es energía creadora y hay que entender que, como dice en algún lugar Max Engel, la energía creadora tiene que ver con
con aquello que se dice de que el único pecado que es imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo, que es el mal uso de nuestra energía creadora. Entonces no es solamente la energía de procreación, la energía creadora. La palabra y el pensamiento son el otro polo de la energía creadora. No nos olvidemos que cuando un maestro internacional de ajedrez compite con otro de su misma categoría, no puede permitirse durante la competencia ningún pensamiento extraño, no puede permitirse que lo altere ningún sentimiento que no tenga que ver con la partida de ajedrez. Entonces, si él ha tenido una pelea, un problema, lo que fuera, que regresa a su pensamiento en ese momento, lo traslada muy lejos de donde él tiene que estar. Y esa pequeña fuerza que desvía su mente de donde debe estar, le puede hacer perder la partida. Así de delicado es el pensamiento, y en esa delicadeza tenemos que pensar cuando nos imaginamos que vamos a construir nuestro próximo vehículo. Que cada uno medite en esto según lo crea conveniente. Gracias. Gracias, Andresito. A raíz de los comentarios, me surge una pregunta. ¿Tendrá o tiene o qué nivel de importancia tiene este ejercicio que es recomendado por Max Heindel? Si bien nos recomienda varios, pero yo voy a nombrar solamente uno. El ejercicio de la concentración en esto que tiene que ver con la construcción, no solo del vehículo que tenemos hoy, sino del que en nuestra próxima vida construiremos cuando estemos en el segundo cielo. Básicamente pregunto de la concentración. ¿Qué tiene que ver la concentración en este punto? ¿Alguien puede comentar algo, por favor? Adelante, Susanita. Sí. La concentración, en definitiva, es el enfoque. Como bien explicaba Andrés antes, es el enfoque, ¿no? No puedes estar pensando en 40.000 cosas y porque te vas. Esa es una característica de la mente que enseguida divaga. Entonces nos enseñan con ese ejercicio a enfocar. Es como coger unos prismáticos y irlos moviéndose hasta que puedes ver enfocado, limpio, nítidamente lo que tienes en objetivo. Básicamente es eso, concentración es un enfoque. Como es que esa palabra ya lo dice, ¿no? Gracias, Susanita. Sí, yo también pienso lo mismo. Perdón, ¿quién habló? Ricardo. Hola, Ricardito. ¿Cómo están? Adelante. ¿Cómo están? Muy bien. Como siempre. En cuanto a la concentración y la utilización del pensamiento, a la larga, toda persona que forma parte de un grupo, no sé si con este comentario me voy del tema, pero todas las personas que forman parte de un grupo y que concentran su pensamiento en los objetivos de ese grupo, forman una egrégora. No sé si la Fraternidad Rosa Cruz trabaja ese concepto de egrégora, es una forma de pensamiento, ¿sí? Que tiene que a lo largo de los años, de los siglos, va a perpetuar la existencia de determinado grupo, sea religioso, político, comercial, mercantil. Todo grupo, debido a los pensamientos concentrados en los objetivos de ese grupo, en el trabajo de ese grupo, insisto, forma esas formas de energía llamadas egregores, ¿sí? Una sociedad. En el término, por ejemplo, de la fraternidad es forma de pensamiento, no utilizamos ese término. Bien, perfecto. Cuando un líder en una determinada época puede captar, puede canalizar esa forma de pensamiento, tenemos obviamente los guías autores de la humanidad para bien o para mal, ¿no es cierto? Pero esa forma de pensamiento
va conduciendo nuestra vida y la sociedad en la que estamos, ¿sí? Y se reproduce. O muere esa forma de pensamiento, o se adapta y sigue existiendo. Por ejemplo, vamos al tema de la religión. Nadie sabe la forma física de Jesús. Es muy posible que haya sido morocho, de pelo corto, bajito como todo hebreo. Sin embargo, la mayoría de las iglesias cristianas lo presentan a un Jesús anglosajón, ¿no es cierto? Rubio y ojos celestes. Bueno, es una forma de pensamiento, ¿entienden? Esa forma de pensamiento se perpetúa y ahí tenemos quizás el origen de las visiones, de las experiencias religiosas de todos los santos, ¿no es cierto? En cuanto a nuestra vida, es fundamental la concentración para ir cumpliendo los objetivos de nuestra existencia. Y algo muy importante que me ha enseñado la experiencia en cuanto a la utilización del pensamiento para construir metas y objetivos. No decir cuáles son tus metas y tus objetivos, porque si no, esa forma de pensamiento se diluye, se pierde, ¿sí? Bueno, hasta ahí. Bien, mira, desde mi punto de vista, mi querido amigo, nosotros estamos aprendiendo, o sea, el objetivo de esta... El actual estado que estamos pasando hoy, el presente, estamos con el proceso de espiritualizar la mente. ¿Qué significaría eso? Desde mi punto de vista, ¿sí? Es mi opinión. Pueden estar totalmente en desacuerdo, no hay ningún problema en eso. El objetivo principal es espiritualizar la mente. ¿Y cómo se logra eso? Que nosotros seamos capaces de tener el control del pensamiento, independientemente de todas las personas que nos rodeen. Ya estemos formando grupos, ya seamos parte de un país, de una provincia, de un equipo de fútbol, de un partido político o de lo que fuere. La capacidad que tenemos que desarrollar como individuo a través del ejercicio de la voluntad es el control total de nuestros pensamientos. Porque nosotros somos aquellos que tenemos la soberanía sobre esa cualidad y poder. Entonces tenemos que aprender a manejar eso. Y es una lucha, ¿por qué? Porque obviamente somos, dependiendo la fuerza de voluntad que tenga cada uno, somos tirados por los deseos hacia un lado, por las pasiones hacia el otro, digamos, por la persuasión de otra persona, o grupos, o políticos, o fútbol, o lo que sea, nos tiran para un lado o por el otro, y no somos realmente nosotros los individuos que deberíamos ser, con la soberanía que deberíamos tener sobre nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Todo lo que comentaste está bien, es correcto, es decir, si creamos formas de pensamiento, si la forma de pensamiento de los demás nos influyen, si todas esas cosas. Pero el objetivo principal, por lo menos desde mi punto de vista, es que yo tengo que ejercer la soberanía de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Y estamos en el momento que tenemos que ejercitarnos para eso, porque es muy notorio, es cuestión de abrir los ojos y mirar no solo alrededor nuestro, sino mirarnos a nosotros mismos, para ver que fallamos en eso. Fallamos porque caemos en la tentación, fallamos porque nos dejamos llevar por alguna publicidad, fallamos porque alguien influye en nosotros. Es decir, nosotros estamos destinados a ser dioses creadores, jerarquías creadoras enormes. Y para poder lograr eso tenemos que tener pleno control de eso y estar en armonía con la ley de nuestro Padre. Y nuestro Padre nos da todos los elementos para que nosotros podamos ejercitarnos y aprender. Una de esas formas de aprender es el dolor, porque cuando nos equivocamos nos damos cuenta y buscamos después no volver a sufrir, por lo tanto tratamos de actuar correctamente. Y para eso tenemos que pensar. Entonces tenemos que ser soberanos de nuestro pensamiento, realmente. Por lo menos es mi opinión. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto. Sí, estoy de acuerdo con vos. Osvaldo, lo que yo me refería es que, por ejemplo, la fraternidad de los excusas tiene su forma de pensamiento. Cuando las personas, como vos decís, utilizan voluntariamente su pensamiento, en este caso para un objetivo, con un pensamiento colectivo a partir del pensamiento de cada uno, y va construyendo esa forma de pensamiento que se va perpetuando. No quita por eso que cada uno tenga que mantener su individualidad y su independencia, ¿no? Sí. Mira, desde mi punto de vista yo no lo veo así, mi amigo Ricardo, o sea, no lo veo de esa forma, porque por ejemplo las enseñanzas de Max Heindel, de la Fraternidad Rosa Cruz de Max Heindel, no fue un objetivo de estas enseñanzas
el formar una institución para que creáramos un pensamiento en común. No, no. Inclusive más gente nos dice que es preferible que cada uno permanezca en la iglesia donde está, ¿cierto? Para no violentar la libertad de cada uno. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la fraternidad, o nos juntamos, ya sea acá en este momento, o en algún centro de estudio, en cualquier lugar del mundo, puede ser acá en Córdoba, o en Barcelona, o en donde sea. Cuando las personas se juntan y comparten, digamos, las enseñanzas de la fraternidad a través del estudio del libro en el que estén estudiando en el momento, lo que hacen es aprovechar, ¿cierto? El estudio, digamos, en equipo, no sé cómo decirlo, pero en estudio con los puntos de vista de cada uno para poder enriquecernos, pero bajo ningún concepto, ¿sí? Adoctrinamos, o la fraternidad adoctrina a alguien para que piense de determinada manera. No, el mismo libro, el concepto, te dice clarito que uno tiene que sacar sus propias conclusiones, ¿sí? No tiene que sentirse obligado ni suprimido bajo ningún concepto, sino que lee esto, lo estudia y comparte con otros, pero al final lo único que se lleva es la conclusión que él saca. Por lo tanto, no hay un pensamiento, por lo menos en esta escuela filosófica que denominamos Fraternidad Rosa Cruz de Max Heindel, no hay, ¿cierto?, algo que signifique algo colectivo, porque también manifiesta con absoluta claridad que la salvación es individual. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar nuestras capacidades, ¿cierto?, y cualidades espirituales, elevándolas por encima del estado humano y mucho más. Pero es un trabajo individual. Si bien compartimos para aprender, es fantástico, porque lo vemos acá. Es decir, el hecho que cada uno opina, siempre otro encuentra otro punto de vista que le sirve para sacar una conclusión o para ver algo que antes no había notado. Pero bajo ningún concepto, ¿cierto?, le decimos que tal cosa se interpreta de tal manera. No, para nada. No sé si está bien, Ricardo. O sea, es lo que yo veo, en mi opinión. Adelante, Andresito. Sí, yo ya me peiné varias veces para entrar en el tercer cielo, pero todavía no terminamos de esto. El tema es, sí, yo entiendo lo que ha mencionado. No sé si entiendo la pregunta de Ricardo, pero en realidad el fenómeno egregor se produce constantemente a nuestro alrededor. Cuando las fuerzas de la naturaleza extraen los elementos calientes del interior de la Tierra, vemos que se producen un montón de formas, un montón de distintos tipos de rocas. Vemos que existen las geodas, y cuando se rompen adentro tienen minerales preciosos, y por fuera aparecen solamente una piedra y nada más. Y esto se produce con el agrupamiento de materiales que tienen afinidad entre ellos, tienen una cierta afinidad física entre ellos. De la misma manera, las personas que tienen un pensamiento afín se agrupan, ya sea físicamente o en los mundos invisibles, se agrupan aún sin saberlo. Entonces, ese fenómeno se produce de manera natural. Más allá de que seamos conscientes o no. Tal vez sea difícil que se produzca el hecho de que aparezca un líder como podría suceder en otras manifestaciones filosóficas o religiosas, porque lo que se busca aquí es que el estudiante obtenga sus experiencias de vida como estamos llamados a obtenerlas, que es en relación con el mundo, viviendo la vida, pero
que obtenga la quinta esencia de esas experiencias personalmente, a través de el ejercicio de retrospección y a través de la concentración matinal. Pero yo creo que sí se produce de alguna manera, si bien no se habla de esto en la literatura rosacruz, y aquí estamos hablando solamente de literatura rosacruz, creo que sí se produce un fenómeno similar a ese cuando, por ejemplo, se nos invita a todos a concentrarnos en la palabra servicio. Cuando se nos invita a todos a concentrarnos en curación. Cuando se nos invita a todos a concentrarnos o a pedir por la paz del mundo. Entonces, ahí sí se produce una forma de pensamiento que colaboramos todos en producirla, y que en la medida en que le hayamos puesto el esfuerzo y la concentración para producirla, participamos todos de ella. Eso es lo más parecido que yo veo en la fraternidad a lo que ha mencionado Osvaldo. Pero debido a la forma en que se invita al estudiante a vivir, a concentrarse y a practicar los ejercicios espirituales, no creo que se produzca el tema de un jefe o de un liderazgo espiritual en ese sentido. Gracias, Andresito. Bueno. Y gracias, Ricardo. Adelante, Huguito, adelante. Adelante, Huguito, bueno, por favor. Sí, buenos días a todos. Llegué un poquito más tarde hoy por otros compromisos. Bienvenido. Bueno, gracias. No, simplemente lo mío es muy cortito. Para mí las enseñanzas de la fraternidad, es decir, lo que hace es explica la ley universal desde un punto de vista cristiano oculto. Y está en uno, o en cada uno, en tomarla o dejarla. ¿Sí? Si la tomamos, vamos a actuar, o por lo menos, digamos, tratar de actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Y si no, la dejamos y, como dicen a veces, muere de inanición. Eso sería un punto. Y el otro punto, la fraternidad creo que tiene, nos dice que tiene un líder. Y el líder es uno mismo. Cuando uno se compenetra en la filosofía Rosacruz, no empieza o un poco se desprende de lo externo y empieza a ser líder de uno mismo, quien guía sus pasos a través, ¿no es cierto?, de la enseñanza que ha incorporado. Esto es todo desde mi punto de vista, Osvaldo. Muchas gracias, Ulises. Interesante, gracias. El concepto que acaba de expresar Hugo me recuerda, y gracias Hugo, me recuerda al tema de que, cada músico de una orquesta tiene que formarse y desarrollar sus habilidades musicales por sí mismo, tiene que entrenarse solito, digamos. Pero la capacidad de trabajar en conjunto con la orquesta es una capacidad que también desarrolla en conjunto con los demás, trabajando sobre sí mismo también, y digamos aprendiendo a sumar su esfuerzo al de los demás. Es un trabajo absolutamente consciente, y creo que en el tema de la construcción de la fraternidad universal, en el tema de la construcción de la panacea universal, es algo en lo cual estamos trabajando todos, y sí, se produce en la medida en que primero tenemos que escuchar. Primero tenemos que aprender,
y decidir si lo que se nos muestra y lo que se nos enseña va con nosotros, va con nuestro corazón y con nuestro discernimiento hasta que seamos capaces de verlo por nosotros mismos. Y lo tomamos o lo dejamos, como decía Hugo. Pero esta construcción la estamos haciendo cada vez que hacemos lo que se nos ha invitado a hacer. Los ejercicios de retrospección y de concentración, la oración, y cada vez que se nos invita a participar en la construcción de un arquetipo importante como el de la fraternidad, como el de la panacea curativa, ¿sí? Pero somos completamente conscientes de esto. Gracias. Gracias a vos, Andresito. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. Adelante. Yo recuerdo que uno de los consejos que se le da al estudiante es que tenga su propio lugar para orar, para hacer los servicios. De hecho, me acuerdo cuando hablábamos con Raúl, que tuvo la suerte de visitar la sede central, que maravillado siempre dice las vibraciones que habían en el centro de ¿cómo es? De curación, de Mona Iglesia. Y yo entiendo que lo que decía Ricardo, o lo que decía Andrés, la construcción de ese arquetipo colectivo, o el egregor, tiene que ver con eso. De hecho, yo estaba tratando de recordar dónde es que había encontrado algo similar, y hay un folleto de la fraternidad, donde sin decir la palabra egregor, está hablando justamente de la construcción de ese arquetipo. Lo que vos decís, Osvaldo, obviamente, cada uno trabaja por el desarrollo de uno, nadie puede hacerlo por vos, pero de que dos o más se junten y construyan arquetipo colectivo, también está. Fíjate que dice con respecto al servicio en templo, es un folleto, dice: el servicio del templo junto a los signos de apertura y clausura fueron creados por Max Heindel bajo la dirección del hermano mayor, a quien él llama el maestro. Cuando el mismo ritual es usado año tras año, esto tiene un efecto definido sobre el cuerpo vital de aquellos que participan en este. La repetición constante también construye un arquetipo, este es el egregor, de tal manera que todos los grupos y centros que efectúan este servicio, tal como se realiza en la sede central, están ayudando en la construcción de este arquetipo. Están también construyendo un ritmo o vibración en su grupo que está en armonía con el rayo del templo de la Rosa Cruz. La sede central es el punto de enfoque de ese rayo para todos los grupos de la fraternidad Rosa Cruz. Entonces, ahí, ese es el punto de lo colectivo y lo que se construye. Es ese también el por qué siempre necesitas un lugar en tu hogar donde puedas, digamos, poder hacer esa oración, hacer los servicios, y porque es conveniente que siempre sea el mismo lugar y que no hagas otra cosa en ese lugar más que el recogimiento para hacer la oración, para que esa vibración genere ese arquetipo o egregor en ese espacio específico de la casa. Para mí viene por ahí. Puede ser que estemos construyendo de manera no consciente esas cosas en diversos departamentos de la vida, como dice Max Heine. Puede que estemos construyendo varias cosas simultáneamente. Entonces es probable que
estemos participando de manera no consciente de una o de más orquestas. Y en la medida en que nos vayamos haciendo conscientes, en la medida en que vayamos desarrollándonos, vamos a también a tener la capacidad de ejercer nuestra prerrogativa de elegir en qué orquesta queremos participar. ¿Sí? No tenemos un director de orquesta, probablemente sería más fácil de esa forma, pero sí tenemos, sí tenemos una dirección, que es las cosas que nos recomienda la fraternidad que vayamos haciendo, y hasta, como dije hace un rato, hasta que veamos por nosotros mismos, hasta que seamos capaces de ver por nosotros mismos lo que sucede en los mundos espirituales, no nos queda más remedio que elegir si vamos por acá, si vamos por allá, de acuerdo a nuestros sentimientos y de acuerdo a nuestro mejor discernimiento. Respecto de las experiencias espirituales y respecto de algo que también mencionó Ricardo, de no contar algunas cosas, la carta 19 de Cartas a los Estudiantes de Max Heindel menciona la santidad de las experiencias espirituales y habla con bastante claridad acerca del tema este de que dice, nunca se repetirá lo suficiente que el relato sin discernimiento de las experiencias suprafísicas es una de las prácticas más perjudiciales, no importa bajo qué punto de vista lo consideremos. Y allí habla de otras cuestiones relacionadas con contar las experiencias espirituales, ¿cierto? Y explica por qué no contarlas. No lo menciono ahora porque me alejaría mucho del tema de que estamos tratando. Así que bueno, yo por lo pronto me sigo peinando para entrar en el tercer cielo. Un segundo, gracias. Gracias querido, le doy la palabra a Raúl que está pidiéndole hace rato, permíteme Huguito por favor. Hola Carmencita, bienvenida. Hola. Hola ahí Carmencita, está. ¿Cómo estás? Hola, ahí está. ¿Te escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Ay, Carmen. Llegué tarde. No quiero interrumpir, pero de todo lo que he estado escuchando, de esto de que si nos reunimos, este aspecto del egregor, en nuestra oración voy al ABC, ¿no? Estoy en el jardincito. Cuando nosotros decimos, un carbón no hace un fuego, pero varios carbones, yo creo que hay un carbón no hace un fuego, pero si se juntan varios carbones, ¿no? Ahí en la frase de los servicios, el juntarnos con los otros carbones, ¿qué pasa? Se va a producir una luz más luz y clara. Calor. Calor. Luz y calor. Es correcto lo que dice Carmencita y lo que han dicho todos, solo que en la terminología Rosa Cruz, y yo quiero resaltar eso, lo que nos enseña en la filosofía Rosa Cruz, no se lo denomina de esa forma, sino forma de pensamiento. Y está bien, si realmente creamos forma de pensamiento de manera colectiva, pero dentro de las enseñanzas de la fraternidad se nos enseña que esa forma de pensamiento tiene que tener como objetivo el servicio. Que también nosotros, como lo manifestó Andrés, podemos crear formas de pensamiento colectivas que son malas, obviamente que sí. Entonces lo que queremos justamente es crear formas de pensamiento colectivas que sean buenas, basadas por ejemplo en los servicios, por ejemplo el servicio del templo, el servicio de curación, ¿cierto? Un carbón no hace un fuego, como dice Carmencita, que está totalmente fantástico, es correcto. Pero son, en la terminología Rosa Cruz, son formas de pensamiento. Y en relación al otro punto, es decir, por ejemplo, con tanta claridad que lo manifestaron entre todos, diciendo que no hay liderazgo acá, y el líder es uno mismo, es correcto, pero tenemos un ideal.
Y ese ideal es el Cristo, que ni siquiera se presenta ante nosotros como un líder, ¿sí? Sino como aquel que nos está mostrando el camino, a quien debemos imitar. Y para eso debemos aprender. Nosotros utilizamos en este espacio nuestra capacidad de discernimiento para sumar conocimiento y tener, digamos, los pies sobre la tierra para saber qué voy a hacer o qué tenemos que hacer para realmente poder acercar lo más pronto posible a nosotros, ¿sí? Lo más pronto posible a nosotros, esa fraternidad universal que vino a construir el Cristo, de la cual nosotros también somos partícipes, porque depende de la decisión de nosotros, no estamos obligados. Entonces, por ese motivo, tenemos que realmente crear, por un lado, formas de pensamiento individuales y también colectivas, pero con un objetivo común, que es el ideal al cual nos enseña el Cristo. ¿Alguien quiere comentar algo más? O si me no ha podemos... gustado mucho tú, lo que has dicho, Osvaldo, gracias. Gracias a vos, Mari Carmen. Bien, leemos un poquito más, avanzamos a ver si podemos, porque realmente el pensamiento es extraordinario, somos creadores y el pensamiento es creador, como manifestó Andresito hace un rato. ¿Podés leer, por favor, Alejandrito? Sí. Todos los hombres trabajan inconscientemente en la construcción de sus cuerpos durante la vida antenatal, hasta llegar al momento en el que la quinta esencia de sus cuerpos anteriores, esencia que han conservado, debe ser edificada o encarnada. Entonces trabajan ya conscientemente. Se comprende, pues, que cuanto más avanza el hombre y más trabaja sobre sus vehículos, haciéndolos así inmortales, más poder tiene para la construcción de una nueva vida. El discípulo desarrollado en una escuela ocultista algunas veces comienza a construir él mismo tan pronto como se ha realizado el trabajo de las tres primeras semanas que pertenece exclusivamente a la madre. Cuando ha pasado el periodo de construcción inconsciente, se le presenta al hombre una oportunidad para ejercer su naciente poder creador, y entonces comienza el verdadero proceso creativo original, epigénesis. Hasta ahí, mi querido amigo. Hasta ahí, por favor. Acá también hay un punto que es, por lo menos de mi punto de vista, es extraordinario. La parte que dice, se comprende pues que cuanto más avanza el hombre y más trabaja sobre sus vehículos, haciéndolos así inmortales, más poder tiene para la construcción de una nueva vida. Nosotros estamos aprendiendo a crear y a construir vehículos inmortales. Vemos la trascendencia de lo que está diciendo, porque por ejemplo nuestra capacidad actual, haciendo alusión que nadie es capaz de vivir en un vehículo de X eficiencia que no sea capaz de construir, nosotros todavía no somos capaces de construir un vehículo inmortal. Pero estamos en el proceso de aprender a crear vehículos inmortales. ¿Sí? Esos vehículos que nos van a dar al ego, al yo superior, ¿sí? A esa parte divina que está dentro de cada uno de nosotros, al triple espíritu, al pensador, potencialidades y capacidades que para nosotros hoy no podemos comprender. Pero en alguna medida podemos intuir, imaginando, por ejemplo, al Cristo o a nuestro Padre. ¿Con qué gloria y esplendor se manifiesta por todo lo que vemos en torno nuestro, inclusive en nosotros mismos? Nosotros estamos aprendiendo a construir estos vehículos inmortales. Por ahora estamos acá y por eso estamos sufriendo tantas circunstancias. Porque estamos pasando por esa etapa en la cual tenemos que aprender a obrar con rectitud, que es la base para poder construir un vehículo inmortal. ¿Se entiende eso tan trascendental? El obrar con rectitud nos va a llevar a crear vehículos inmortales. El hecho de que nosotros hoy tengamos vehículos que mueren es debido a que cometimos errores. Y esos errores se manifiestan en estos vehículos imperfectos, ¿sí? Pero, ¿cómo es la gran sabiduría y el amor y la gracia divina que ha sabido aprovechar este infortunio que hemos ocasionado nosotros para ayudarnos a construir realmente vehículos inmortales?
¿Alguien quiere hacer un comentario al respecto? Sí, así, Osvaldo. Adelante, adelante. Es interesante lo que dice la última parte que leyó Alejandro. Dice, se le presenta al hombre una oportunidad para ejecutar su naciente poder creador. Y entonces comienza el verdadero proceso creativo original que es la epigénesis. Sabemos nosotros, la fraternidad nos enseña que hay una tríada del progreso, ¿no es cierto? Involución. Enorme periodo de involución donde aprendemos a construir un vehículo, como decimos antes, ¿no es cierto? Una vez que lo hemos aprendido a construir ese vehículo, recién lo utilizamos, ahí empieza la evolución. Cuando el hombre, el ego, toma posesión de su vehículo, que ha aprendido a construir bajo la dirección de grandes jerarquías espirituales, ¿no es cierto? Toma posesión de ese vehículo, comienza el trabajo y a su vez recibe, por supuesto, el eslabón de la mente, porque sin mente recibió el hombre todo ese proceso. El ego toma posesión de su vehículo y recibe una mente. Pero hay dos factores ahí, involución y evolución. Pasa la epigénesis, que es la facultad que nos permite progresar evolutivamente. Mejor desarrollemos la epigénesis, como por ejemplo, ponemos estas preguntas siempre las hacen muy, 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 muy seguido, y la gente le hace unos cursos y le explicamos, ¿no es cierto? Que los grandes genios de la música, como Mozart, Beethoven, Wagner, ¿no es cierto?, liberaron una gran cantidad de energía de epigénesis al crear obras originales sin basarse en algo que ya estaba hecho, sino algo creador tiene que ser original para que se rolle. Y nos dice la fraternidad también que el verdadero, la mejor utilización de la epigénesis es con nuestro propio vehículo, como lo empieza a ejecutar ahí cuando leímos la última parte recién, ¿no es cierto? ¿Cómo desarrollamos la epigénesis de nuestro vehículo? Tratando de perfeccionarlo, de espiritualizarlo, ¿no es cierto? Desarrollarlo para en este proceso creador original, como decíamos antes, tenemos por delante ese proceso de convertirnos en inteligencias creadoras, justamente inteligencias creadoras, aplicando la epigénesis. Me parece que este es un factor importante que tenemos que aplicar en todas nuestras, en los actos de nuestra vida, ¿no es cierto? Tratar de crear algo que sea, no una imitación o un perfeccionamiento de algo que ya ha sido creado, sino tiene que ser algo original, creativo, único, que no exista otro, sin mí ni nada por el estilo. Si no aplicamos la epigénesis en nuestra vida, no podremos tener un proceso consciente, un desarrollo espiritual positivo, ¿no? En este mundo, en esta escuela de experiencia en que estamos atravesando, en este mundo en que vivimos. Eso quería agregar, Osvaldo, sí, adelante ustedes. Gracias, Raúl. Y yo, complementando lo que vos decís, mi querido amigo, lo que quiero agregar al respecto es que ese poder de epigénesis, si bien lo podemos utilizar para hacer el mal o para hacer el bien, también es nuestra elección, porque somos libres de hacerlo. Siempre tenemos que utilizarlo, desde mi opinión, mirando a nuestro ideal, el Cristo. Es decir, todo lo que hagamos y creemos, ya sea en el mundo físico, en el mundo del deseo, en el mundo del pensamiento, tiene que ser constructivo y positivo, para el beneficio de todos los demás y de nosotros, porque cuando ayudamos a los demás, automáticamente también crecemos nosotros. Es decir, y esto no es una expresión egoísta, al contrario, es una expresión de buena fe, de bonanza. ¿Por qué? Porque busca realmente el beneficio para todos.
la epigénesis, que es fundamental y está alineado directamente con el poder creador de la mente, tiene que estar justamente en ese proceso. Es decir, podemos crear en cualquiera de estos mundos, pero siempre para poder lograr vehículos inmortales, ¿no?, en dirección a nuestro Padre Celestial, manteniendo siempre esa fe. Antes de darle la palabra a alguien, si alguien quiere comentar, quiero poner en pantalla algo que nos compartió nuestro querido amigo Miguel. Miguel dice: solo por si es de utilidad busqué la definición de Egregor y dice: concepto propio del ocultismo que refiere a una forma de pensamiento o ente colectiva, es decir, son lo mismo. Lo fundamental es que esa forma de pensamiento individual o colectiva reúna las virtudes espirituales necesarias para nuestro desarrollo. Muchas gracias, Miguel, excelente el aporte. ¿Alguien más quiere comentar algo, por favor? Sí, yo quería una cosita corta. Esta epigénesis la podíamos utilizar refiriéndome al problema de la astrología, ¿no? Bueno, digo problema porque hay gente que lo toma como un problema. Y es que cuando una persona en su carta astrológica ve que tiene malos aspectos o así, se hunde en la miseria y ya no se mueve, ¿no? Porque claro, esos planetas están ahí, están martirizando a esa persona, ¿verdad? Entonces, esta epigénesis también sirve para modificar esto que traemos, ¿no? Esto que traemos de otras vidas, de otras cosas, ¿no?, que hemos hecho anteriormente. Entonces, esta epigénesis nos ayuda a poderlo solventar y avanzar. No nos tenemos que quedar con esa lectura negativa de nuestra carta, sino que eso está ahí porque lo traemos, pero venimos para eso, para cambiarlo. Entonces, bueno, eso que quería decir, que tenemos libre albedrío, está la epigénesis, y que los planetas no obligan, ¿verdad? No obligan. Tú eres el que mandas y el que puedes cambiar tu vida. Nada más. Excelente observación, Mari Carmen. Gracias. Adelante, Huguito, por favor. Sí, Osvaldo. Dos cositas. Lo que había comentado Raúl sobre la epigénesis, yo la defino también como la evolución en forma consciente, ¿verdad? La epigénesis. Y de las escuelas que yo he leído en una época sobre temas espirituales, la única escuela que habla de epigénesis es la Fraternidad Rosacruz. No existe otra escuela, por lo menos que yo conozca, que hable de la epigénesis. Y otra cosita, volviendo al tema del egregor, sí, para mí hay un, digamos, problema de definición. Desde mi punto de vista, arquetipo y egregor, para mí, desde el punto de vista, sería casi exactamente lo mismo. Es lo mismo que sucede a veces cuando un científico habla del éter y hablamos nosotros del éter desde el punto de vista oculto, empleando la misma palabra, en ese caso, la misma, pero la terminología o el concepto es totalmente distinto. Lo mismo sucede a veces, me parece, cuando hablamos de la memoria de la naturaleza desde el punto de vista Rosacruz y de los registros acásicos, creo que algo así se nombra en las corrientes orientalistas. Quizás son distintas palabras, pero los conceptos a veces son muy cercanos. Y la originalidad, y con esto termino, de la epigénesis, justamente es algo nuevo, como decía Raúl, algo nuevo. O sea, que no tiene contacto con algo anterior, porque a veces confundimos lo nuevo con lo viejo modificado. Lo nuevo es nuevo, casi prácticamente no tiene contacto con o tiene relación
cómo pasó en el año 1947, yéndome a un punto científico, estrictamente científico, cuando se pasó de un sistema valvular electrónico a un sistema sólido de los transistores. Se consigue exactamente lo mismo, pero con métodos que no tienen conexión ni la válvula con el transistor. Con esto cierro, querido hermano. Bien, muchas gracias, Huguito. Mira, desde mi punto de vista, y esto yo quiero aclararlo, porque nosotros estudiamos acá filosofía de Rosacruz, principalmente el libro El Concepto de Rosacruz. Entonces, buscamos utilizar las terminologías que corresponden a la filosofía de Rosacruz. No quiero decir que las demás escuelas o filosofías o religiones no digan lo mismo quizás con otras palabras. Y está correcto, ¿sí? El único objetivo que yo busco es no confundir, porque si utilizamos muchos términos para una misma cosa, por más que estemos diciendo aparentemente lo mismo, podemos confundir. Es lo único en lo que yo hago hincapié. Porque lo demás, cada uno es libre, total y absolutamente de pensar, ¿cierto? Y de sacar sus propias conclusiones respecto de lo que estamos hablando. Y obviamente también es libre de ver o indagar o investigar en otras escuelas o como quieran. Pero como nosotros estamos estudiando el concepto con el objetivo de no mezclar con otras cosas para evitar confusión, lo único que pido es simplemente mantener la terminología. Ese es el único objetivo, nada más. Bien, ¿alguien más quería comentar algo? Bueno, entonces, querido Alejandrito, ¿podés continuar leyendo? Sí. Vemos, pues, que el hombre aprende a construir sus vehículos en el mundo celeste y a usarlos en el mundo físico. La naturaleza suministra toda clase de experiencias de manera tan maravillosa y con tan consumada sabiduría, que cuando más profundamente penetramos en sus secretos, vamos siendo cada vez más impresionados por nuestra insignificancia, creciendo nuestra reverencia hacia Dios, quien la naturaleza es su símbolo visible. Cuanto más sabemos de sus maravillas, más comprendemos que este sistema mundial no es la vasta y perpetua máquina en movimiento, mecánica, que el materialismo nos ha hecho creer. Sería enteramente tan lógico como pensar que si arrojáramos el aire a una caja de... Sería enteramente tan lógico como pensar que si arrojáramos al aire una caja de tipos, los caracteres se arreglarían por sí mismos formando un hermoso poema cuando llegaran al suelo. Cuanto más grande es la complejidad del plan, más poderoso es el argumento en favor a la teoría de un autor divino inteligente. Hasta ahí nomás. Quiero hacer un comentario cortito, rapidito. Esta parte me parece sumamente importantísima. Viste que hemos hablado, por ejemplo, de que el mundo del pensamiento tiene la región del pensamiento concreto y la región del pensamiento abstracto. Y hemos dicho que la región del pensamiento abstracto corresponde al caos, que Mackheimer lo nombra como el semillero, ¿cierto?, del cosmos. Es decir, todo se origina en el caos. El caos es la parte donde surge la idea y se materializa para crear los arquetipos en la región del pensamiento concreto. ¿Cómo se hace eso? Tiene que ser en armonía con la ley, es decir, para producir algo que sea efectivo, que sea bueno, que sea noble, que produzca crecimiento anímico y que beneficie a todos, pensando en el servicio y en armonía con las leyes de nuestro Padre Celestial, las ideas que surgen en el caos se tienen que estructurar en los arquetipos de manera tal que estén en armonía con esas leyes para producir, por ejemplo, lo que hablábamos hace un ratito, vehículos inmortales, ¿no? Entonces vemos que realmente... Es decir, no existe algo que sea bueno u ordenado que no haya sido ordenado. Tiene que ser ordenado y lo tiene que producir alguien que tenga la capacidad de hacerlo. Las cosas no se ordenan por sí mismas ni por casualidad, sino por causalidad. Me parecía muy importante comentar esto. Si alguien quiere decir algo,
Bárbaro, y si no, continuamos un poquito. Es que yo creo que en el punto final de El autor divino inteligente termina el segundo cielo, o sea, yo ya estoy preparando el peine. Así que yo creo que ahí terminó el segundo cielo. Bueno, con el tema este de la terminología, cuando hablamos de cuestiones que no son cuestiones físicas, porque el mundo físico nos la hace fácil en un montón de sentidos, ¿no? Porque si queremos hablar de una mesa, podemos hablar en distintos idiomas, ¿sí? Pero cuando utilizamos el vocabulario de cualquier idioma y traducimos la palabra mesa, una mesa es una mesa y todo el mundo sabe que es una mesa. Ahora, cuando hablamos de arquetipos, hablamos de pensamiento, forma, de formas de pensamiento, y hablamos de egregores, estamos hablando de conceptos que se originaron de forma distinta. Max Hegel trató de utilizar, como podemos ver, con solo comparar estas palabritas nomás, lo que acabamos de mencionar. Max Hegel trató de utilizar palabras de uso coloquial habitual. No ha utilizado términos extranjeros, y salvo algunas honrosas menciones que hace por ahí, no utiliza palabras griegas y palabras antiguas ni palabras que utilizan otras filosofías. ¿Por qué? Y porque aunque creamos que significan lo mismo, no significan lo mismo, y paso a comentar rápidamente porque ya se nos terminó el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del significado de una palabra que no es algo del mundo físico, sino que estamos hablando de otra clase de conceptos, según el grupo de estudio, según la escuela de donde provenga la terminología, está imbuida de otros conceptos que son propios de esa escuela y de otras, de otras formas de pensar que tienen que ver estrictamente con esa escuela. Entonces, aunque parezca inocente el uso de una palabra que decimos, esto significa tal cosa, entonces podemos utilizarla, personalmente preferiría que no. Por otro lado, tenemos que estar preparados para que los oyentes, la gente que ve los videos y nuestros amigos en general mencionen esas cosas porque están presentes en la cultura del mundo. Hay un montón de artistas, pintores, escultores, arquitectos, personajes históricos, músicos que han adherido a distintas escuelas de distintas corrientes de pensamiento, algunas ocultistas, y que han utilizado algunas de esas palabras en alguna carta, en algún escrito, o incluso en la misma descripción de sus trabajos. Entonces hay que estar preparado para que la gente pregunte y mencione, y no hay ningún problema con ello. Pero bueno, nosotros preferimos conservar la terminología que utiliza Max Heindel, que por otro lado, como hemos visto, es una terminología absolutamente coloquial, ¿sí? Las definiciones que él hace, los términos que él utiliza, son términos absolutamente coloquiales de nuestro lenguaje. Eso es todo, gracias. Gracias a vos, querido amigo. Bueno, con éxito, gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha dado la oportunidad, hemos logrado concluir con el segundo cielo. Y el próximo domingo comenzaremos con el tercer cielo, que les digo, es algo extraordinario. Hay que venir afilado porque realmente da para muchísimo. Bueno, Dios los bendiga, les agradezco a todos y a cada uno por siempre estar y participar, ¿sí? Nos vemos, Dios mediante. Bueno, semana. Muchas gracias, que tengan una muy linda semana todos. Nos vemos. Gracias.
Buena semana, hasta el domingo. El que la música sea diferente y más elevada que las otras artes se comprende si consideramos que una estatua o un cuadro, una vez creado, es permanente. Estos son evocados del mundo del deseo y por lo tanto se cristalizan más fácilmente, mientras que la música, siendo del mundo celeste, es más evasiva y debe reproducirse cada vez que la queremos oír. No puede ser aprisionada, como lo demuestran las tentativas infructuosas para hacerlo parcialmente por medio de mecanismos tales como el fonógrafo y los autopianos. La música, así reproducida, pierde mucho de la dulzura y grandeza que posee cuando viene fresca de su propio mundo, trayéndole añoranzas de su verdadera patria y hablándole en un lenguaje de bellezas tal que ningún mármol ni ningún cuadro puede expresar. El instrumento por el cual siente el hombre la música es el más perfecto sentido del cuerpo humano. El ojo no es, en manera alguna, verdadero, pero el oído es perfecto en el sentido de que cualquier sonido que oye, lo oye sin deformarlo, mientras que el ojo tergiversa muy a menudo lo que ve. Además del oído musical, el músico debe también aprender a construir una mano fina y delicada, con dedos ágiles y sensitivos nervios, pues en caso contrario no podría reproducir las melodías que oye. Es una ley de la naturaleza el que nadie pueda habitar un cuerpo más eficiente que el que sea capaz de construir. Se aprende primeramente a construir en cierto grado el cuerpo y después se aprende a vivir en él. De esta manera se descubren los defectos y se le enseñan a corregirlos. Todos los hombres trabajan inconscientemente en la construcción de sus cuerpos durante la vida antenatal, hasta llegar el momento en que la quinta esencia de sus cuerpos anteriores, esencia que han conservado, debe ser edificada o encarnada. Entonces, trabajan ya conscientemente. Se comprende, pues, que cuanto más avanza el hombre y más trabaja sobre sus vehículos, haciéndolos así inmortales, más poder tiene para la construcción de una nueva vida. El discípulo desarrollado en una escuela ocultista algunas veces comienza a construir él mismo tan pronto como se ha realizado el trabajo de las tres primeras semanas, que pertenece exclusivamente a la madre. Cuando ha pasado el periodo de construcción inconsciente, se le presenta al hombre una oportunidad para ejecutar su naciente poder creador, y entonces comienza el verdadero proceso creativo original, epigénesis. Vemos, pues, que el hombre aprende a construir sus vehículos en el mundo celeste y a usarlos en el mundo físico. La naturaleza suministra toda clase de experiencias de manera tan maravillosa y con tan consumada sabiduría que cuanto más profundamente penetramos en sus secretos, vamos siendo cada vez más impresionados por nuestra insignificancia, creciendo nuestra reverencia hacia Dios, de quien la naturaleza es su símbolo visible. Cuanto más sabemos de sus maravillas, más comprendemos que este sistema mundial no es la vasta y perpetua máquina en movimiento mecánica que el materialismo nos ha hecho creer. Sería enteramente tan lógico como pensar que si arrojáramos al aire una caja de tipos, los caracteres se arreglarían por sí mismos formando un hermoso poema cuando llegaran al suelo. Cuanto más grande es la complejidad del plan, más poderoso es el argumento en favor de la teoría de un autor divino inteligente. Credo, Cristo, ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente. Con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido y buscando dogmas, edictos o credos,
para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.